total, que piensa que le está haciendo un gran bien a Dios, matando a estos herejes que resultaron, que son los seguidores del Nazareno. Y después del episodio de la muerte de San Esteban, lo volvemos a encontrar aquí, en este capítulo 9, que nos narra el cambio tan profundo que Dios provocó en él. Va lleno de celo por su religión. Y antes de irse a Damasco, se presentó al sumo sacerdote, que era Caifás, el mismo que estuvo tramando en ese juicio falso contra Jesús, tramando su muerte y logrando que esa muerte se realizara. Bien, va donde este sumo sacerdote a pedirle cartas para ir autorizado, para ir con un poder delegado de la autoridad religiosa a acabar con los seguidores de este Jesús de Nazaret. ¿Qué sucede? Ya llegando a Damasco, Pablo tiene una conmoción. Es rodeado por un resplandor enceguecedor. Era mediodía, el sol en el cenit, pero el resplandor que rodeó a Pablo era mucho más fuerte que el sol mismo. Y al mismo tiempo que se vio rodeado por este resplandor, escuchó la voz de Jesús, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento él vio a Jesús y se dio cuenta que Jesús estaba vivo, que Jesús era una realidad de Dios con nosotros. Quedó ciego. Yo pienso que el susto de Pablo fue muy grande. Entró en pánico. Cayó a tierra. Los hechos, a propósito, los hechos no dicen en ninguna parte que Pablo fuera a caballo. No, no iba de a caballo, posiblemente, pero en todo caso es un recurso de la iconografía, especialmente de los artistas plásticos, pintores, talladores y escultores, que para seguramente resaltar la fuerza de esa caída de Pablo en tierra, lo ponen, lo describen como, si fuera de a caballo, pero eso es un dato secundario. Aquí lo importante es esa experiencia tan personal, tan fuerte, tan inefable, tan profunda que siente este Saulo al verse rodeado por esa luz que lo deja enceguecido y que cae a tierra. Escucha esa voz del Señor: Saulo, 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 dos veces. El Señor, cada que quiere resaltar algo que es muy importante, repite. Recordemos, por ejemplo, cuando dialoga con Marta, que se queja con él porque está muy atareada, muy ocupada en las cosas de la casa, y se queja con el Señor, acusando a su hermana María de que no la ayuda en los quehaceres de la casa y que está ahí echada nomás, echorreando babas, escuchando al maestro. Le dice: oye, dile a mi hermana que me ayude. El Señor se dirige a Marta por dos veces. Dice: Marta, 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 ¿por qué te ocupas? ¿No? ¿Por qué te ocupas de cosas que son pasajeras, que no tienen trascendencia? María
se ha ocupado de lo que es verdaderamente importante. Después, otra ocasión en que el Señor también repite es cuando llora sobre Jerusalén. También repite, dice, Jerusalén, 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 ¿no? Si hubieras aceptado el don de Dios. Y ahora a Pablo lo llama dos veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa experiencia de Saulo tiene que haber sido tremenda. Es un encuentro, pero de esos que son realmente tan trascendentes, que son realmente muy difíciles de explicar. Y San Lucas, cuando nos hace la narración de este momento, es muy preciso. No se entra en detallitos. Resalta lo principal. El resplandor enceguecedor, la voz de Jesús y la caída en tierra de Saulo. Bien. ¿Cómo sería el sentimiento de este muchacho, Saulo? Tiene que haber sido muy fuerte, ¿no? A todos nos ha pasado en la vida que hemos tenido momentos de sustos grandes. Que como que a uno se le va el alma del cuerpo y queda ese corazón latiendo a todo timbal, ¿no? Y a Saulo le tiene que haber pasado algo muy tremendo. Los que lo rodeaban, dice el texto, quedaron llenos de estupor. Quedaron asustados también. Y dicen, ay, ¿aquí qué pasa? ¿Qué es esto? ¿De dónde? ¿De cómo se da esto? Y entonces, bueno, llenos de estupor, lo ayudan al Saulo, lo levantan. Como él ya no puede ver, entonces lo encaminan hacia Damasco. En Damasco, Saulo está 3 días ciego, sin comer y sin beber. Pucha, ese susto lo tiene que haber dejado, pero paralizado. Lo tiene que haber dejado aturdido, sin aliento ni para comer. ¿Él qué pensaría? ¿No? Además, se le tiene que haber revivido con esa voz de Jesús en su conciencia una culpa muy grande de haber sido no solamente testigo de la muerte de San Esteban, sino de haberse alegrado y aprobado ese hecho. Es decir, era un asesino por complicidad. Había sido cómplice activo de un asesinato. Y yo pienso que en ese momento, de ese encontronazo tan tremendo con Jesús, a él se le despertaron en su interior, en su mente, en su alma, en todo su ser, muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, muchas cosas que él no comprendía. Además, él no estaba persiguiendo a Jesús. Él ya a Jesús lo daba por muerto y bien muerto. Él estaba persiguiendo a los seguidores de este Jesús de Nazaret que decían que él estaba vivo. Y entonces él de frentón iba contra esta idea, contra este hecho, contra este anuncio de que Jesús no solamente estaba vivo, sino que había sido Dios con nosotros, que había venido a transformar la historia del mundo, la historia de la humanidad y el ser de cada uno de los que lo aceptan y tratan de seguirlo. Entonces, Saulo, 3 días en estas circunstancias. Tiene que haber estado muy deprimido, a fuerte asustado,
deprimido, sintiéndose culpable, acomplejado, ¿no? Con miedo, sin saber qué hacer. Y ahí, en este momento, nosotros podemos reflexionar según la narración. Tres días en oscuridad. ¿De qué nos hacen recordar tres días de oscuridad a nosotros? De los tres días de Jesús en el sepulcro. Pablo, esos tres días, está muerto. Muerto de miedo, muerto de congoja, muerto de vergüenza, muerto de todo lo negativo que nosotros podamos pensar en una persona. Y entonces, ahí también empieza como esa lucha, ¿no? Nosotros recordamos que Jacob peleó toda la noche con el ángel, ¿no es cierto? Aquí es Pablo el que está como en una lucha interior fuerte, en una lucha existencial, definitiva para él. De hecho, después no lo va a parar nadie como discípulo y como anunciador de la buena noticia. Entonces, estos sentimientos tan fuertes de Saulo, que venía tan convencido de que le estaba sirviendo a Dios matando cristianos, nos hace pensar en nosotros muchas cosas. También nosotros muchas veces caminamos como Pablo, pensando que estamos sirviendo a Dios, descalificando a otros, porque no sienten, no piensan, no actúan, no viven, no creen como nosotros pensamos, creemos, actuamos, nos manifestamos. ¿Cuántas veces descalificamos a otros porque no tienen fe? ¿Cuántas veces nosotros descalificamos a otros porque tienen creencias diferentes? Y nosotros nos sentimos, ¡ay, que estamos en el camino de Dios! Que somos la quinta esencia de la verdad, de la maravilla, porque pensamos tener fe. Pero una cosa es pensar, otra cosa muy distinta es sentir, y otra cosa es muy distinta actuar con fe, en la fe y desde la fe. Nadie vive sin fe, nadie. Todo lo que nosotros decimos es por fe. Todos los conocimientos que tenemos, ¿de qué vienen? De la fe, de una fe simplemente humana, que nos lleva al conocimiento. A mí me enseñaron de niño que Simón Bolívar es el libertador de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Y yo creo eso. Yo no pongo en duda si Simón Bolívar existió o no existió. Lo creo, porque me lo enseñaron. Me lo enseñaron por dato histórico. Y yo creo en Dios, ¿por qué? Porque me lo enseñaron. Pero uno no cree en todo lo que le dicen, ¿no es cierto? Uno para creer tiene que tener la seguridad de que la gente que le está transmitiendo un dato o un conocimiento es una persona digna de creer. ¿Yo por qué creo? Por una cosa muy sencilla. Que mis padres, mi mamá, mis tías, me enseñaron que hay un Dios. Y yo tomé ese dato, no solamente por la palabra que ellas me transmitieron,
sino porque esa palabra venía respaldada, respaldada por una vida intachable, una vida llena de generosidad, de amor, de servicio, especialmente a los más pobres, a los más desprotegidos, a los que más sufrían. Porque vi tantas veces a mi mamá y a mis tías, no solamente ayudar al pobre dándole algo, no, más que eso, se solidarizaban con el pobre. Y esa solidaridad, ¿de dónde venía? De su fe en Cristo Jesús como único Señor de la vida y de la historia. Eran capaces de tener los mismos sentimientos de Jesús. Y sabemos que un sentimiento característico y siempre presente en Jesús, la compasión. Siempre en los evangelios encontramos esa característica tan propia del Señor, la compasión. Doquiera encuentra a alguien que está oprimido, encadenado, poseído, enfermo, limitado, siempre el Evangelio nos dice, y Jesús sintió compasión, sintió compasión. Pero este Pablo, cuando ve que sus correligionarios, sus paisanos, la gente de su pueblo hebreo, de religión judía, todos palestinos, está apedreando a un semejante, no tiene la más mínima compasión. Se cree un hombre duro.